tengan muy buenas noches, muchachos. Buenas noches, buenas señores, que nos acompañen. Pues en esta reunión vamos a intervenir nosotros. Yo como el regidor de Educación, Artes y Culturas de este municipio, aquí acompaña al compañero que es regidor de Salud. Ahora sí, para estar con ustedes en estos momentos, para dirigir unas palabras más que nada por video, una grabación, en donde vamos a agradecerle ampliamente, primeramente, al programa que el gobierno ha establecido a través de la CDI, que nos pudo otorgar estos instrumentos, que con mucho trabajo, con mucho interés, lo hemos conseguido para fundar una banda juvenil municipal. Y le damos gracias al gobierno del estado que nos hizo caso y nos tomó en cuenta nuestra solicitud. Ahora ya nos ha donado estos instrumentos, tal como cada uno de ustedes lo hayan solicitado. Así es, pues, ahora, ¿qué me resta a mí? Por indicaciones del presidente municipal, no pude estar, pero tuvo otros compromisos emergentes. Me encomendó a mí, ahora sí, para darle una recomendación a ustedes, jóvenes, niños, que tienen este interés de formar parte de esta banda juvenil municipal. Todos están aprendiendo, gracias que en conjunto con los instrumentos, a cada uno también de ustedes tiene su método de solfeo, para que a través de ese método, es una guía para que ustedes vayan aprendiendo a dominar cada uno de sus instrumentos. Por otro lado, también se le agradece al maestro Valeriano Vázquez Bernardo, quien y es músico, y lo poco que él sabe del solfeo, está comprometido con mucho interés de enseñarlo a ustedes para que ustedes inicien, ahora sí, dominar los instrumentos. Porque nosotros tenemos programado solicitar un maestro de música para que ustedes aprendan, pero no. En cuanto a esto se hace, pues se lleva una serie de trámites, pero para iniciar, pues tenemos aquí al maestro Valeriano Vázquez Bernardo, acompañado con el señor Teodorico Vázquez Martínez, que lo apoya para que ustedes aprendan, inicien a aprender, para que cuando nosotros avanzamos en solicitar un maestro de música, ustedes van a acabar de aprender. Entonces, pues gracias al programa del gobierno del estado, ahora sí les recomiendo a ustedes, así como de un inicio mencioné, de que estos instrumentos se consiguieron con mucho trabajo. Ahora ya lo tenemos, ahora la recomendación es que ustedes le pongan mucho empeño para que esta banda inicie y tenga mucho éxito. De eso es lo que se trata. Ustedes, al tener estos instrumentos en la mano, en su poder, ténganlo con mucha responsabilidad, cuídenlo, porque es un material muy caro, y vamos a valorar el gran apoyo que el gobierno nos ha apoyado. Entonces, es todo. No sé, aquí el maestro Valeriano Vázquez Bernardo, no sé si tienes una palabra para una palabra de fortaleza a los jóvenes que en este momento están iniciando con esta carrera musical. Sí, muchas gracias. Gracias por permitirme, de veras, hacer el uso de la palabra. Le agradezco de una manera muy especial a ustedes que integran, sean o son partes de la autoridad municipal.
Entonces, pues gracias a los salientes y entrantes, ustedes que están, por tenernos esas puertas abiertas para hacer este grupo. Al iniciar un grupo no es tan fácil, pero pues tampoco no es difícil al querer hacerlo. Aquí están unos jóvenes, niños, que de momento ellos quieren y desean llegar a dominar el instrumento. Pues eso es lo más importante. Pero pues yo, como digo, no soy un maestro preparado, un maestro al 100% ya especial para esto, pero pues de mientras, para jalar el primer paso, pues vamos a empezar así como en el sorteo, mientras ustedes nos pues, apoyan en cuestión de otro maestro más preparado para que nos venga aquí a prepararnos más bien. Entonces nosotros o yo, de manera particular, como soy y deseo, de que espero que ustedes nos toman en cuenta y nos toman en serio la necesidad del gusto de los jóvenes, de los niños que están empezando. Entonces, si con el tiempo ustedes logran una ampliación más de instrumentos y el maestro, entonces pues ya se les agradecería de una manera muy, muy especial, porque pues no es tan fácil, no es tan barato para poder ganar, pero pues ya de mi parte pues les agradezco bastante por el apoyo y por el esfuerzo de los que salieron, y ustedes también deseo y espero que le ponen empeño también en la petición de nosotros para que también así salimos adelante. Así es. Usted, señor regidor de Educación, salud, ¿qué dice usted? Pues sí, muchas gracias. Buenas noches, principalmente aquí al regidor de Educación, y buenas noches aquí al maestro de música. Más que nada, ¿no? Yo le deseo mucho éxito a los niños, ya que pues, están iniciando, ¿no?, ahorita con esta carrera de música, ¿no? Entonces, no me queda más de decirles que le echan ganas para que este deseo que tienen tenga triunfo y tenga éxito. Pues no se van a quedar nada más con este método, a lo mejor, no sé, si ¿no?, es más amplio el método, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor hoy va a ser con un toque con una banda, de aquí también pueden tocar con un grupo. Entonces pues lo primero es que le deben de echar ganas para que ellos mismos tengan éxito en su deseo, más que nada, ¿no? Porque al integrarse en esto, ¿no?, lo hacen con una condición, no creo que lo hacen no más por hacer, sino que tienen un deseo, por eso es que se hacen ese esfuerzo de agregarse. Entonces, pues yo les pido, muchachitos, que le echan ganas para que tengan éxito en todo. Es todo por favor. Sí, gracias. Bueno, pues gracias por todo. Ahora, para mostrarle al gobierno del estado que tiene mucho interés en aprender, pues queremos escuchar algo de lo que ustedes ya están iniciando. Queremos escuchar de ustedes una melodía. Sí, pues vamos a hacerlo. Que se gana, porque pues no, los niños apenas están dando el primer paso, apenas no ganan ni dominar la escala todavía, pero pues ahí, poco a poco, pues ahí van a echarle uno a ver cómo sale. Bueno, mucho éxito, échame ganas. Gracias.